Estamos ante una edición alemana de Hall Games, los del Oráculo y del Luna, que también ha sacado Pegasus Spielen y en España llegará a mano de Maldito Games. ¡Qué sorpresa! El precio rozará de sobre los 45 euros, según donde lo compres puede ser más o menos esa cantidad. A nivel de componentes cumple bien con las calidades, las cartas son de buen gramaje, los tableros de grosor suficiente, e igual que las fichas y maderas. Las maderas están perfiladas, vienen vacías, sin peso, huecas, pero da igual, son de buena calidad, con diferentes formas. Todo muy bien, además viene con dos hogueras, por si uno no te enciende, y ojo con las hogueras, a la hora de montarlas, cuesta después que se mantengan de pie. Daniel Lohausen es el que ha hecho honor al nombre del juego, a la hoguera, y su trayectoria está llena de luces y sombras. Y se ha metido en la sombra para que el juego sea lo que lo ilumine. Quizá la abstracción y el tema nos ayuda a hacer un diseño artístico diferente. Destaca sobre todo la portada, que refleja una de las partes del juego, y el resto por dentro ya queda un poquito más a lo Gaia Project. Cogió todo el esquema que tiene el Gaia Project, cambió los iconos, cambió lo que sea el tablero por las formas que coincidan con el juego, y el resto es colores y símbolos muy parecidos. Uno de los cosas o uno de los aspectos que destaca de forma negativa es la iconografía. Tienes que estar mirando cada poco qué significa esa carta en el manual, ya sea de gnomos o especialistas, y cada poco qué significa cada ficha de objetivo. Está mal implementado y después echamos de menos a Clemens Frank. A nivel de reglas nada que objetar, bien estructuradas, vienen en colores, sección por sección, con sus ejemplos y un detalle interesante, no solo te explica cómo es el juego, sino que te dicen cómo deberías jugarlo o qué acciones están entrelazadas. Es un buen detalle. Estamos ante un euro medio con mercado, momento punto a punto, set collection, colocación de losetas sobre unos pobres gnomos desamparados y huérfanos de luces que buscan las hogueras como fuente de energía e iluminación. Volvemos con Fer, estamos en algo que parece un Essen, y nos aparecen dos títulos suyos. Uno ya lo hemos visto, un refrito de Borgoña, que salió airoso del invite, no es que para tirar cohetes, pero por lo menos no es un pestiño, y ahora el Bonfire, que viene con todos los rumores que se colocan como un sucedáneo en sensaciones o en nivel del Aquasphere. Y claro, viene Fel y vendrán los clásicos. Fel ha resurgido, Fel ha vuelto, la llama de la hoguera ha dado la luz a Fel, Fel renace. Pues no, yo estoy seguro que cuando un autor con criterio, bueno, que ya lleva un bagaje, no es como otros que llevan los juegos y pues se dedican a criticar a autores conocidos por sistema, pues cuando un autor con criterio crea un juego, sabe perfectamente lo que puede ofrecer un juego, más o menos. Y este, en el caso de Fel, va a ser lo mismo. Tuvo diseños muy buenos, excelentes y también flojos, donde se llevó o se dejó llevar por parte por su nombre o incluso por rediseños flojos que alimentaban su cuenta corriente. Veremos cómo será ese juego de minis que anda diseñando. Hace un poco hablábamos de que había unos gnomos que vivían en las sombras en busca de creación de hogueras, pues este de hace mucho tiempo es el juego con más tema de Fel. Recordad que hay juegos de Fel que van directamente al setup. Esto no quita que el juego nos ofrezca tema, ni mucho menos. Podrían ser como gnomos, como mineros, como a la triste buscando franceses, o como el cura de mi parroquia de mi padre buscando puros. Pero por lo menos se ha molestado a escribir algo sobre algo de un tema que puede parecerse a lo que nos va a presentar. Y es un detalle. Juego de la escuela feldiana, por supuesto, que remarca a todos en genética ADN a ADN. Ya hemos hablado del tema, o no del no tema, y seguimos con lo que sería el azar. No lo tiene, está limitado a las fichas de objetivo que salgan, a las cartas de especialista que vayan saliendo, o a las ofrendas que vayan sacando. El azar es muy general y afecta a todos los jugadores por igual. Con respecto a la rejugabilidad, está subitada a las fichas de objetivo que hay en el juego, que hay para aburrir, por lo que las partidas serán totalmente diferentes. Otro es la variabilidad, que ahí estaremos un poquito más limitados. El juego escala como buen juego feldiano, va bien a cualquier número de jugadores, por ello limita la cantidad de objetivos en el juego. Eso no quiere decir que se juegue o se disfrute igual a 2 que a 3 o 4, mejor 3 o 4 que a 2, por la disputa de zonas y objetivos, que es el núcleo central del juego. Unos últimos detalles sobre la escuela feldiana: tendremos una salida de puntos con la particularidad que en este juego los puntos potentes, la gran mayor cantidad de puntos va a definir en la final de la partida, y pocos puntos vamos a tener al principio o durante la partida. Y aparte, como buen feldiano, también tendremos unas puntuaciones emparejadas entre todos los jugadores, aunque te igualas el ganador. El juego lo que nos ofrece es la mecánica. Mecánica por la mecánica, acciones sencillas entrelazadas, nada complicadas con fichas de acciones, una mecánica de atención
de ficha de acciones a Trajano, Barry Carpadien, muy de puzzle, cosa que odio, y una de completar acciones, que es la de encender la hoguera. Esto se repite hasta que un número de novicios lleguen, según el número de jugadores, al Consejo Supremo. Todo es correcto, muy correcto, pero no pasa de ahí. Está todo equilibrado, bien medido, pero no te va a sorprender, no te enganche. Esta mecánica pura, sin sal, hace que chirríe un poco. O como me pasa a mí cuando estoy jugando, cuando estuve jugando al Bonfire, estaba pensando por qué no juego al Trailer. Eso no me gusta. La gracia y el corazón del juego está en la gestión de las fichas de acción. A través de ellas podemos conseguir recursos, objetivos y con ello iremos encendiendo las hogueras de forma continua. ¿Qué problema hay? Que no hay plan B. Solo hay que gestionar eso. Aparte, las acciones son muy sencillas. Quiero construir un camino, coges un camino, lo colocas, pagas la receta de acción. ¿Quieres moverlo? Pues mueve según lo que te interesa y consigue recursos. Pero tampoco hay acciones entrelazadas, no me refiero como a la de mover el barco y conseguir acciones, sino las acciones entrelazadas que den un plus al juego, un avance. Está muy limitado eso, más plano. Aparte, en partidas de 4 jugadores, puedes conseguir un entreturno un poco marcado si, por ejemplo, un juego tiene un poquito de AP y ahora de recastar su receta de acción que tenga bastantes, pues la puede hacer y puede ir gastando y puede ir acotando el tiempo y cuando te vuelva a tocar ya ha pasado un tiempo demasiado excesivo. Otro de los sellos de Fell es la interacción nula o indirecta. Y esto es otro ejemplo de lo mismo. Y es parte de la gracia del juego. Esa carrera por llegar a un objetivo antes que los otros, o a una determinada carta, o completar los requisitos comunes. Pero es justo eso en lo que se centra el juego, en esa carrera. Algunos los pueden llenar, y otros, como algunos eurogamers más exigentes o que busquen algo de tema, les puede quedar un poquito insulso. Yo creo que está pensado más para eurogamers medios light que para eurogamers duros. Pero todo es posible en la viña del Señor. El juego es correcto, muy correcto, entretenido y tiene el ritmo que le marques tú. Hay competencia por lo que tú u otros consigan, como puede ser lucha por los mejores objetivos o por completar requisitos para poder poner meco en el Consejo Supremo, lo que puedes acelerar o desacelerar o retrasar, lo que sería dentro de tus posibilidades las últimas 5 rondas. Y esto es lo destacable del juego, la tensión que crea entre los jugadores. Es cuanto mayor sea el número, mayor sea el número de mayor sea la tensión. Y cómo vas durante toda la partida aumentando esa tensión para ir consiguiendo todo lo que puedas o lo que te deje. Antes de acabar de hablar del juego, vamos a hablar de la mecánica de puzzle para la obtención de las recetas de acción. Y volvemos a la mecánica por la mecánica. Va a favorecer a aquellos que controlen la visión abstracta y los Tetris, y para mi gusto debería estar mejor pulida. Parece más un relleno que de mecánica pura que un algo agradable, elegante y lógico. Lo dicho, es una mejora con respecto al 2019, no era difícil, con el regulero foro de Trajano y el malo que era el Carpe Diem, y esto es un juego que es un paso adelante, se han esforzado un poquito más, tenemos un juego de entretenimiento ameno y agradable por la lucha de espacio y ejecución de tensión constante. Se queda medio camino entre el ranking del foro de Trajano y hablar, como puede ser... El siguiente paso sería la Ecosfera, pero se queda entre medio camino, es eso, entre el Foro Trajano y la Ecosfera, el Luna, el Macao, y ya son señores juego. Y aprovechando que es martes 13, no voy a despedirme sin nombrar algo que me hace gracia. Esto cada día se parece más al fútbol, o será un reflejo del tipo de sociedad en la que estamos viviendo, de blancos o negros, o que el confinamiento ha dejado sus secuelas. Cuando dices algo o comentas sobre un juego de forma personal, hay gente que no está de acuerdo y te lo dice. Perfecto. Y te lo dice de forma educada. Pero otros a veces se pasan con acusaciones y por ahí no paso. Habrá que recordar a esta gente que en este canal mi jefe no me paga la seguridad social. Ni siquiera me paga y ni siquiera me habla. Y yo no me quejo. Otro de los apuntes que suelen decir es que con una partida no puedes hacer impresiones. Pues mira, eso lo petas en otra ventanilla. Yo me río, yo conozco un influencer que decía que para hacer una reseña jugaba 7 partidas, después ya bajó a 3 y posiblemente las haga con una o ninguna. Pero no pasa nada. Puede suceder, pero no presumas de lo que no vas a hacer. Dicho esto, intento jugar siempre 3 partidas al juego. Después, para que digas que tienes que echar la segunda. No, juego 3. Y vale. También es cierto que con una o 2 partidas, muchos juegos, hasta te podías lanzar a escribir una reseña porque ya le ves las entrañas. Hay otros juegos como puede ser el de COS o el Imperial Struggle, que nosotros somos los primeros que nos damos de cuenta en que para poder hacer una reseña en condiciones siempre en el grado amateur y siempre de nuestra ignorancia, necesitas más partidas. No hace falta que alguien nos diga, tienes que echar otra partida. Hay juegos que lo necesitan y lo vemos, y hay juegos que no lo necesitan, como así le echamos 3 partidas, por ver si suena la flauta. Hace 2 días hablaba con Clint Barton, Te Toca Mover a Ti, cuando era un blog, ahora está en Bislúdica, que yo le vendí un tequeno porque no me gustaba,
precintado en español, lo jugó y al acabar la partida puso en Twitter: vendo tu Keno. Alegaba que el obelisco le molestaba a la visión, que es ciertísimo, y que el juego le faltaba madurez y teniendo el Teo este era un paso atrás. Kling es conocido y es uno de los influencers que sin él buscarlo, más importantes que hay en España detrás de Chepa Bamundo. No tiene ni patio, ni quiere que le invites a café, solo quiere jugar y disfrutar. Siempre sospechando a aquellos que tengan intereses marcados, ya sea a través de dinero o a través de excepciones de las editoriales, porque todavía no estamos preparados a ello. Pues a los 5 minutos de escribir ese tuit de Kling, había un montón de gente que diciendo que hay que darle más partidas, que como uno no se decide, que el obelisco no molesta y cosas de este estilo. Kling y muchos de ese nivel, cuando juegan ciertos juegos, con una partida les llega. Y con el tequeno os puedo decir que una partida llegaba. Yo le eché 3 y me arrepentí de echar la tercera. Por último, lamentar el retraso en ciertas impresiones. Estamos en tiempos malos, tiempos de confinamiento, y a pesar que Ourense es el culo del mundo, cuando el virus coge los atajos y nos vienen los foráneos, pues estamos confinados y el nivel de las partidas va a disminuir, ya sea en volumen de partidas como el volumen de número de jugadores que vamos a poder jugar. Así que vamos a tener muchos tutoriales de cómo se juega, pero las impresiones pueden tardar más porque hay que jugar esas partidas. Y si tenéis alguna queja, pues a mi jefe. Esta es la Calúdica. Salud y suerte.